Bueno, en esta parte vamos a analizar la señal del motor de aceleración electrónica. Aparte de control, tenemos conectado dos caimanes en los cables que conectan y que hacen de control, y esta vez vamos a probar simplemente con un solo canal del osciloscopio. Nos vamos a ir a la pantalla. Como ven ustedes, estamos utilizando un solo canal y el motor, o digamos la señal del motor del canal 1, está conectado a la masa del osciloscopio, y la señal como tal que vendría al osciloscopio está conectado en la otra señal del motor. Entonces yo aquí hice ya un disparo al trigger, para que ustedes vean el efecto de qué es lo que sucede cuando el motor se abre y se cierra. Vamos a suponer que en este caso yo tengo aquí los pulsos de este canal. Fíjense, este es el cero del un canal. Voy a tratar de ubicarlo de mejor manera para que ustedes puedan verlo en el centro mismo del osciloscopio, pero vamos a moverlo ahí. Yo tengo pulsos, digamos, positivos, ¿sí? pulsos positivos, digamos, aquí está la aleta totalmente abierta, ¿ya? Cuando yo cierro la aleta, digamos, en esta condición, el motor empieza a pulsar para el otro lado, digamos, se invierte justamente en este punto, se invierte los pulsos y empieza a pulsar, a darme, digamos, pulsos negativos, ¿no es cierto? La parte positiva de acá ya no está, se invierte, y yo puedo ver en un mismo canal esa inversión de los pulsos para este motor. Entonces, como ven, esta parte de acá son los pulsos positivos, y esta parte de acá son los pulsos negativos del mismo motor, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a poner nuevamente play. Está configurado aquí en el osciloscopio un disparo de trigger con la función single o single shot que tienen algunos osciloscopios también. Esta función de single shot me permite a mí configurar o graficar, digamos, este tipo de señales. Entonces, como ven, ahorita en el osciloscopio no hay nada. Y a pesar de eso, nosotros vamos a notar aquí que el osciloscopio está corriendo, es decir, está esperando una señal de disparo. Yo voy a pedir que por favor aceleremos y vamos a ver el efecto que se produce. ¡Aceleramos, por favor! Sí, listo. Entonces ahí empezó a trabajar el motorcito y se empieza a ver los pulsos, ¿no es cierto? Entonces pasó de un estado, digamos, cerrado a abierto. Sí. Vamos a darle nuevamente play. Ahí no se ve nada. Y vamos a hacer nuevamente la misma prueba. ¡Aceleramos, por favor! Entonces fíjense que ahí empieza a darse el efecto de que se abre. O sea, pasa de un estado a otro. Sí. Vamos a tenerlo ahora pulsado, o sea, acelerado totalmente. ¿Está acelerado todo? Ya. Ahora vamos a soltar el pedal. Sí, ahí está, fíjense. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo disparado el trigger en la parte negativa, ¿no es cierto? Se entiende que para que la aleta esté totalmente abierta, tiene que haber pulsos positivos para que haga que abra el motor. El osciloscopio en un momento no me grafica nada porque yo tengo aquí el trigger disparado hacia la parte negativa. Por eso no me sale nada en la pantalla. Cuando yo digo y doy la orden de que cierre la aleta o que quite el pedal del acelerador, la aleta se cierra y obviamente los pulsos positivos que estuvieron empiezan a hacerse negativos. Cuando empiezan a hacerse negativos, el disparo del trigger actúa, el disparo del osciloscopio del trigger actúa, y con eso pues ya tenemos un pantallazo, digamos, que nos da el osciloscopio, ¿no es cierto? Gráfica una sola. Si fíjense, en este caso se entiende de que como yo tengo el trigger disparado a la parte negativa, ¿sí? No me grafica nada en este momento. Vamos a actuar sobre el pedal, por favor. Sí. Ahí hacemos la actuación, soltamos el pedal y se grafica la señal de disparo. Es para cerrar el circuito.
Entonces, esta parte la podemos explicar tal vez mejor en una pizarra para que ustedes entiendan, pero ya con esta prueba quedaría saldado, digamos, esta parte de control. Vamos a dejar hasta acá y continuaríamos con otros videos de entrenamiento.